Muy buenas noches, sean todos bienvenidos. Como lo han visto, hoy tenemos también a otro gran personaje de la música y no solo, sino un gran personaje también de Honduras y de San Pedro Sula. Pues tenemos al violinista Ángel Ríos y estamos realmente como institución, como Escuela de Música Victoriano López, muy honrados de tener al maestro Ángel Ríos esta noche con nosotros y sobre todo en este marco que tenemos, que es el marco del mes de la patria. Con el hashtag que ustedes ven, un hondureño de oro, porque sí, señores, Ángel Ríos es también un hondureño de oro y estamos realmente contentos de tenerlo acá. Pues antes de comenzar a hablar con él, de tener esta pequeña charla y este pequeño conversatorio, como lo que leen sobre el arte de la improvisación, voy a leer dos líneas por quien no conoce quién es el maestro Ángel Ríos antes de entrar con él. Bueno, Ángel Ríos es violinista, compositor y productor musical. Él nació en la ciudad de San Pedro Sula el 27 de julio de 1976. Inició sus estudios musicales a la edad de 6 años en la escuela de aplicación musical y a la edad de 9 años da sus primeros pasos en el violín de la mano del maestro Benjamín Acevedo. A los 12 años ingresa a la Escuela de Música Victoriano López. A los 13 años es seleccionado para formar parte de la naciente Orquesta Sinfónica Nacional de Honduras, dirigida por el maestro Ramiro Soriano Arce, de origen boliviano, después de haber clasificado en la orquesta avanzada. A los 25 años viaja a la ciudad de Nueva Orleans, invitado al Festival de Jazz y expone su música en ese prestigioso festival, dando sus primeros pasos en ese estilo musical. Seguidamente consigue una beca a través de la primera dama de la nación, la señora Aguas Ocaña, para viajar a realizar estudios superiores en música de cámara en Madrid, España. Y durante esa estadía en España logró formar parte de la Orquesta Sinfónica de Chamartín, ofreciendo conciertos en el Auditorio Nacional de Madrid. A su regreso a Honduras, obtuvo una licenciatura en arte conferida por la Universidad Pedagógica Nacional de Honduras, Francisco Morazán, donde se desempeñó como catedrático del Departamento de Artes, Letras y Lenguas desde el 2009 hasta el 2014. Ha sido nombrado embajador cultural de nuestro país, ya que nos ha representado a nivel mundial en más de 20 países alrededor del mundo, en los que cabe destacar España, Brasil, Estados Unidos, Francia, México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador, entre otros. Como docente, se ha desempeñado como maestro de violín, piano y música de cámara en diferentes instituciones educativas de Honduras, como ser el Conservatorio de Música Francisco Díaz Zelaya en Tegucigalpa, la Escuela de Música Victoriano López, Escuela Primaria de Aplicación Musical y Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Como productor musical ha participado en más de 50 producciones discográficas y decenas de videos que exponen la cultura, la belleza natural de Honduras y folclore y ritmos autóctonos, su folclore y ritmos autóctonos. Su trabajo musical orientado a la fusión del violín con el tambor garífuna ha recibido muchos elogios en festivales de jazz en diferentes ciudades como New Orleans, Lyon en Francia, Nueva York, Miami, Aracaju en Brasil, Cádiz en España, entre otros. En el año 2015 fue invitado para realizar un concierto en el prestigioso Hall de las Américas de la OEA. En el 2019 ofreció un concierto en el Teatro Rubén Darío de Managua, en Nicaragua. Es fundador del San Pedro International Jazz Fest y actualmente dirige su compañía de producción audiovisual y eventos y es además un emprendedor en el área de la educación y bienes raíces. Pues, señoras y señores, tenemos realmente el placer de tener en este momento al maestro Ángel Ríos. Muy buenas noches. Querido maestro Ángel, ¿cómo estás? Bienvenido. Realmente un placer inmenso tenerte acá con nosotros. Muchas gracias, maestro. El placer es mío. La verdad, muy honrado con esta invitación de parte suya. Y bueno, muy contento de estar compartiendo con tantos alumnos, colegas músicos de diferentes latitudes. Y bueno, con todas las personas que están pendientes de esta transmisión. La verdad, muy agradecido y muy complacido de estar aquí compartiendo con usted.
No, muchas gracias. Más bien nosotros somos los que estamos agradecidos porque realmente es importante ver y saber que personas de acá, personas que han hecho, están haciendo muchísimo, como es usted, obviamente en el campo musical y no solo, ha viajado, conoce muchísimos lugares, lo conocen muchos lugares del mundo, pero usted está aquí dando, como se dice, dando el ancho en Honduras, está representando al país y eso creo que nos llena de mucho orgullo, no solo a a mí, que yo no soy hondureño, pero me considero ya al menos adoptado hondureño. Por Estoy muy, adopción muy feliz de estar en este país. Y, pero sobre todo creo que es una inspiración a los alumnos hondureños que sepan que se puede llegar donde los sueños a uno le piden prácticamente, a uno los tiene. Y yo creo que ese es un gran aporte. Y no solo, porque además es importante en ese momento recalcar que nos están viendo alumnos, obviamente, de la Escuela de Música Victoriano López, padres de familia, pero también nos está viendo gente de todo Honduras y gente de Centroamérica y todo Sudamérica en este momento. Tenemos gente de Bolivia, tenemos gente de Argentina, gente de Brasil, gente de Paraguay. Y realmente es un honor poder mostrar un poquito de lo que tenemos acá. Por esa transmisión, gracias al internet, al Facebook Live, estamos logrando realmente llegar a más lugares y creo que eso también es muy, muy importante y que puedan conocer un personaje del tipo que en ese momento vamos a tener el placer de poder conversar, Maestro Ángel, pues realmente un honor. Maestro Ángel, quería antes de comenzar todo, así que ya sepamos porque nos están siguiendo varias personas, quisiera que nos cuentes un poquito cómo ha estado este periodo, qué tal, cómo va el trabajo, cómo está yendo el arte y cómo estás viendo, de qué punto de vista estás viendo que a dónde vamos a llegar, cómo vamos a continuar, qué se va a hacer en ese momento según el punto de vista suyo en la música. Bueno, quiero decirles que este fenómeno de la pandemia, pues es un fenómeno realmente que afecta a toda la humanidad por igual. Vimos que ya este fenómeno ha afectado tanto a ricos como pobres, a letrados como no letrados, bueno, a personas de diferentes profesiones, ¿verdad? Realmente esto, creo que ha sido muy democrática la pandemia en el aspecto de que nos ha pues ha tocado mucho y la música pues no ha sido la excepción, ¿verdad? Las artes creo que es una de las ramas que más ha sufrido con este fenómeno, porque realmente ya sabemos que siempre ha sido una lucha cuesta arriba para el artista poder exponer su arte, poder cumplir su función, ¿verdad? Dentro de las sociedades, por los presupuestos. Bueno, eso es en todas partes del mundo. Yo creo que en Latinoamérica se ve más marcada esa diferencia de presupuestos con respecto a otras digamos, instituciones. Vemos que las instituciones culturales no, normalmente se ven minadas, se ven, ¿verdad? Y los presupuestos son raquíticos. Y entonces creo que ahora con esta pandemia se ha agravado esta situación, ¿verdad? Y de alguna manera yo creo que representa un reto nuevo para el artista. A partir de este momento, yo creo que toca reinventarse de alguna manera, toca replantear la manera en que proponemos el arte. De ahí, pues, por otro lado, ya viene el aspecto tecnológico, que también yo creo que viene a ser otro ingrediente importante en este momento, que puede ser una herramienta positiva, ¿verdad? Si se trata de entenderlo como tal. Pero también puede ser un distractor que cambie la manera de ofrecer el arte. Entonces, yo creo que este momento es muy importante replantearse eso y buscar estrategias para poder llegar a la gente utilizando, bueno, con todas estas variables que nos está presentando esta pandemia. Exacto. Sí, lastimosamente tantos puntos negativos, pero bueno, hay que ir adelante y creo que ese es el punto. Antes de comenzar ya bien en el tema, que eso es importante, no sé si nos puedes contar un poco los orígenes de Ángel Ríos, de saber qué es. He leído un poquito el currículum y todo, pero obviamente que nos lo puedas decir usted directamente de sus palabras, ¿por qué ha comenzado con la música? ¿Por qué está con el violín?
¿Qué está haciendo? ¿Cuál es el desarrollo que está haciendo actualmente con el violín y hasta dónde quiere llegar? ¿Cuáles son los proyectos futuros? Un poco si nos puede contar para conocerlo un poquito más. Bueno, yo quiero decirles que uno llega a la música a veces no porque uno lo escoja la música, sino que la música lo escoge a uno. Y yo creo que así nos ha pasado a todos, ¿verdad? Hemos llegado por esas circunstancias de la vida. Yo me acuerdo que mi mamá me llevó a la edad de 6 años ahí a donde funciona la escuela Victoriano López, pero a la escuela primaria, que Claro. funcionaba en las mañanas. Ahí funcionaba la escuelita primaria de aplicación musical. Y entonces me acuerdo que ella me llevó a hacer el examen de admisión, lo pasé, los profesores quedaron pues muy contentos con el examen, le dijeron a mi mamá que sí, que había aprobado. Y bueno, el edificio pues siempre fue muy bonito, ¿verdad? Fue un edificio bastante cómodo y agradable para, y más aún en aquella época, estamos hablando hace prácticamente como más de 30 años, ¿verdad? Era más reciente, más nuevo y entonces pues había un buen ambiente. Yo pues ahí comienzo en la música. El violín pues igualmente ya a la edad de 9 años en la misma escuela, bueno, uno empieza con la flauta dulce, ¿no? Y luego va dando sus primeros pasos, aprendiendo el ABC de la música, y luego ya a la edad de prácticamente de 9 años ya uno ya le dan un instrumento. Me acuerdo que a mí el maestro Benjamín Acevedo, que fue un profesor de generaciones, que por cierto hace poco hice un escrito acerca de lo que él representa en la música de nuestra ciudad, de nuestro país, porque él fue prácticamente el primer maestro de casi todos nosotros, los músicos que salimos de esta camada de los años 80, 90 de la escuela de música. Él fue el que nos inició, el que nos enseñó a poner los dedos en el violín. Y entonces, así prácticamente yo llego, él me acuerdo que me puso el violín en el hombro y me lo, porque ellos siempre, como maestro, ¿verdad? Siempre dicen, este muchacho se le ve talento. Y ahí pues ya él dijo, este gallito va a tocar el violín, dijo. Esa fue la frase que me marcó de por vida. Y yo creo que bueno, ahí comienzan mis primeros pasos en la música. Ah, ya, prácticamente ahí comenzó y después de ahí se desarrolló todo lo que estamos viendo pero lo interesante que usted ha hecho todo, ha tenido una base sólida musical y bueno, con los estudios desde la aplicación musical, que es por quien no conoce, la Escuela de Aplicación Musical Me es una escuela marcó maravillosa mi donde vida, hay yo niños creo muy que bueno, ahí pequeñitos, fue. muy, 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 muy chiquitos, comienzan a los cuántos años, 6 años, y son 6 años de estudio, que es la primaria, ¿verdad? Desde primer curso hasta sexto grado, donde ellos realmente son unos muchachos donde se dedican, obviamente, a la educación humanística, la educación regular, pero sobre todo la palabra dice escuela de aplicación musical. Entonces, son 6 años que también se dedican a la música. Es un gran proyecto esto de la escuela de aplicación musical. Y luego ha entrado a la Victoriano López los otros 6 años más. Entonces, prácticamente la música siempre, siempre, siempre ha estado con usted y ha tenido una base sólida musical tradicional. Pero en ese momento lo vemos haciendo de todo. Todo y todo bien, eso es lo más increíble, porque muchas veces se dice, bueno, el que ha estudiado música académica se queda con la música académica, hace lo suyo y todo, y hay quien hace el jazz, hay quien hace la música popular, hay quien hace la composición y todo, pero yo veo y todos sabemos que el personaje, o sea, el maestro Ángel Ríos, hace todas esas cosas y las hace realmente muy bien, porque yo sé que también ha tocado, bueno, la Sinfónica Nacional, me imagino que ha sido una gran experiencia. Y todo, y después sentar a todos esos aspectos en el campo musical, ¿cómo ha sido este camino? No sé si nos puede contar un poquito esas curiosidades, cómo se ha desarrollado todo tan, tan ecléctico, digamos. Sí, la verdad que sí, yo me considero un músico ecléctico, versátil. Yo creo que eso siempre hay una naturaleza que uno trae, es como una, que tiene que ver mucho con la personalidad de uno desde niño, ¿verdad? El ambiente en que se desenvuelve, la Claro. crianza, todo eso, esos factores lo van a uno, lo van puliendo y le van dando como que esos aspectos de la personalidad que luego se transmiten en la música y en la identidad musical del artista. Claro. Y bueno, en mi caso no ha sido la excepción, ¿verdad? Yo recuerdo que cuando yo comencé el violín, siempre tuve inquietudes de componer mi propia música.
desde niño. Era como que yo quería, bueno, ya aprendí a tocar unas tres notas, con estas tres notas voy a crear una canción. Y así me fui, bueno, un día hay una anécdota que cuando estaba yo recién, el primer año de clases de violín, me puse a sacar una melodía, ¿verdad?, que consideré inédita en ese momento, y la estaba tocando a otro niño de compañero mío, y entonces el maestro Benjamín estaba viendo atrás de mí, yo no me había fijado, y me dice, a ver, Gallito, ¿qué está tocando ahí?, me dice. Yo dije, ya me cayó, dije yo, el engaño y el jalón de orejas que era característico. Pero no, entonces le digo, no, maestro, es una pieza que yo compuse, que en ese tiempo yo le puse Alas al Viento porque era inspirada en un libro de poemas que escribió mi papá, que mi papá fue docente y escritor y poeta, entonces por ahí también viene una cierta vena artística. Y entonces, pues, más o menos el tema era así, para que lo más o menos compartirlo, porque este me salió Adelante, inédito. adelante, claro que sí. Fue la primera pieza que yo compuse, ¿verdad? A la edad de 9 años, que era más o menos era más o menos esta idea. Cancioncita, era bien sencilla, pero ya tenía ese aire, ¿verdad? De la música clásica, porque escuchábamos nosotros, y yo creo que hasta tenía un aspecto un poco de la música húngara, porque Gitana, eso iba a decir. gitana, exacto, Sí, tiene un sí. aspecto gitano. Entonces, yo digo, bueno, si ya desde niño tenía como que esa inquietud de los gypsy, ¿verdad? Pues yo creo que ya por ahí iba a cierta Ya semilla del jazz, comenzaba. ¿verdad? ¿Y qué dijo el maestro Benjamín Pues el Acevedo? maestro Benjamín, yo pensé que me iba a regañar, pero no, me dijo, a ver, tóquela nuevamente, y se puso a escribirla. Escribió la melodía esa que toqué, y a la semana venía ya con las partituras listas, y la tocamos con todos los niños de la orquesta, que era la orquesta elemental ahí Hizo de un la escuela. arreglo para la orquesta con Un eso. arreglo, ¡Qué pero que yo me quedé, y bonito! mira, fue una cosa linda porque yo. Bueno, imagínense un niño de 10 años estrenando una pieza con orquesta y yo de solista ahí, Compuesta, compuesta claro. original, sí, entonces para mí fue una experiencia, bueno, única que yo creo que me marcó también porque ya me despertó la inquietud después de componer y de crear alguna música original. Ese es otro punto, y realmente yo no conocía de esa historia, pero ese es otro punto de la grandeza del maestro Benjamín Acevedo, que de él se escuchan realmente solo cosas grandes, y esto más que me cuenta realmente es increíble, es increíble y algo sumamente positivo. Ojalá que muchos docentes tengan esos ejemplos, porque eso es importante, motivar, ¿verdad?, a los alumnos y a los niños y hacer una cosa así, yo creo que es maravilloso, sobre todo como docente. Definitivamente, yo creo que él marcó la vida de todos los músicos que ahora somos profesionales y que pasamos pues por la enseñanza de él, por la formación, porque ahora todos tenemos esa inquietud de tocar música hondureña, porque él hacía arreglos de música hondureña y desde niño ya los tocábamos, ya había un ingrediente nacionalista, digamos, ¿verdad? De identidad. Claro. Yo creo que la labor del maestro Benjamín trasciende, ¿verdad? En el tiempo. Y creo que más bien, creo que San Pedro Sula se ha quedado corta, digamos, yo creo que ya nos tocaría a nosotros de repente una iniciativa para pues, hacer un homenaje o tener por lo menos algún espacio, ¿verdad?, que conmemore pues todo lo que fue su vida profesional y La vida musical. y conocer y realmente saber quién era. Eso A realmente ver quién sí. era. Es muy importante. Es importante que también sepa que nosotros en la Victoriano López, desde este año, tenemos la Orquesta Sinfónica de Vientos Benjamín Acevedo. O sea, ya Ah, está excelente. oficial la Orquesta Benjamín Acevedo. Sí, Sí. porque sabemos la Eso grandeza del maestro. es una maravillosa noticia. Bueno, yo no lo sabía, pero
Qué Ah, bonito no, eso, sí. claro que sí, es muy importante recalcarlo y ya han hecho grandes conciertos, ya han hecho presentaciones. Desde el año pasado fue, desde el 2019, que en ese momento la dirige el maestro Josué Argueta, y bueno, es algo que está comenzando y que queremos que trascienda en el tiempo. Creo que eso es importante y es importante recalcar para que me da mucho gusto que usted, bueno, que usted en este momento lo está sabiendo, sin haber tenido esa noticia. Eso es algo positivo. Bueno, entonces prácticamente después de todo eso, de todo el desarrollo, ha continuado con la música y lo que dicen, nosotros hemos tenido tanta una suerte de poder hablar con grandes músicos en todo este periodo acá con la pandemia, obviamente haciendo Sí. estos Facebook Live y hemos conocido grandes también jazzistas y muchos de ellos nos dicen. Cuando uno conoce el jazz, nunca más lo deja. O sea, la improvisación y el jazz. Cuéntenos un poquito también de eso, porque yo sé que usted hace también mucho jazz, mucha improvisación. Es más, el tema de hoy es eso, es el arte de la improvisación. Entonces, también quería llegar a ese punto con una base sólida musical que ya la tiene, que ha sido todos estos años Sí. de estudio. Pero después, cuéntenos un poquito eso. Bueno, quiero decirle que mi formación fue estrictamente en la música clásica hasta la edad de 17 años que egresé de la Escuela Victoriano López. Claro. Pero ya cuando egresé, bueno, de hecho, siempre tuve un poco ese deseo de ponerle otras notitas a lo que ya estaba escrito. Y creo que eso, bueno, no me traía muchos amigos porque primero que el maestro Chaín, que era el director en ese tiempo, él era muy estricto y era muy ortodoxo en la música. Y yo creo que eso también es importante porque nos creó una disciplina, o sea, nosotros aprendimos a tocar la música de una manera correcta y al final eso es algo maravilloso, pues aprender los diferentes estilos, si es barroco, tocarlo de una manera, qué golpes de arco se van a hacer, si es ya música romántica, pues el vibrato. Hay muchos aspectos técnicos específicos de la música, ¿verdad? Que al final se vuelven como herramientas, diría yo, en la paleta de colores de la música. Es verdad. Que nutren, ¿verdad? O sea, yo me siento, por eso le digo, considero que me siento privilegiado porque al tener una base técnica sólida Sí. de la música clásica y el aprendizaje de la música de cámara, aprender a escuchar a los demás, ¿verdad? No saber que hay primer plano, segundo y tercer plano en la música. Entonces, cuando yo llego al jazz, para mí todas estas herramientas me potencian, por decir así, ¿verdad? Y me ayuda, me encuentro con un mundo nuevo donde yo prácticamente, yo me sentía primero como dicen, el patito feo, ¿verdad? Que de repente quiere hacer cosas diferentes, pero que tiene que, pues, por la disciplina, hacerlas como son. Pero llega un momento que encuentro el jazz y para mí es como descubrir un mundo al cual yo me sentía identificado, podría decir. Me sentía que pertenecía porque yo sentía que tenía una facilidad natural para improvisar, pero que no la había puesto en práctica por motivo de que tocaba música más académica y ortodoxa, ¿verdad? Más Y que no correcta. había, Entonces, claro, este no tipo de había la una oportunidad. improvisación, no había la oportunidad, Exacto. claro. No había una oportunidad de hacerlo, pero cuando ya conocí la primera canción, que era Autumn Leaves, que esto fue cuando vino de Canadá el maestro Sergio Suazo, que en paz descanse, que lastimosamente, bueno, Sí. lo recordamos ahorita que hace unas semanas atrás, hace muy poco, Sí. dejó de existir físicamente, pero que dejó un gran legado aquí en Honduras. Y yo creo que yo fui influenciado directamente por el legado de él, porque cuando él vino de Canadá, él había tocado jazz allá en Canadá, bueno, específicamente en Quebec y Montreal. Él ya había tocado con diferentes bandas de jazz, había estudiado composición de jazz, que era, ¿verdad?, casi una rama Uf, más específica. claro. Y bueno, cuando él viene, me dice, él me invitó a tocar con él, ¿verdad?, en una presentación. Y me acuerdo que me dijo, ¿usted ha tocado jazz? Me dijo, no, le digo, no, nunca he tocado jazz. Pero bueno, me dice, ¿le gustaría probar una pieza? Sí, le dije yo, bueno, entonces me puso la partitura de Autumn Leaves, ¿Cuántos años ¿verdad? tenía Que usted? yo tenía cerca de 18 años, Ah, 17 años y medio, sí, todavía ya, estaba. oh, claro. Sí, ya había tenido una base bastante buena porque había, bueno, usted sabe todo lo que se forma en la escuela, tocando los conciertos de Brahms, de Mozart, de Bach,
Claro, Ya, claro, ya claro, había una claro, base claro. muy, muy sólida, pero Porque ya estaba entonces me terminando la acuerdo que escuela y claro, comenzó ahora después con eso. O sí. sea, fue un trampolín muy importante también para esto, ¿verdad? Sí, fue un trampolín. Entonces, cuando él, yo, bueno, cuando, porque ya sabemos que la armonía en el jazz es más abierta, es más amplia, hay acordes ya que llevan séptimas, novenas y todo eso. Entonces, yo sentí que como que armónicamente se abría un campo más amplio, ¿verdad? En la armonía. Entonces, yo me sentía ya como que dice, como cuando ya del patito feo le digo, se transforma en cisne. Dice, hoy sí El voy a, cisne. hoy sí voy con todo. Me gusta. Entonces, me acuerdo, bueno, de hecho la melodía, muchos la conocen, que es, me acuerdo que la partitura estaba nada más la melodía, porque en los estándares de jazz, ¿verdad? Claro. Se pone nada más la melodía así, que lo más sencillo del mundo, ¿verdad? Entonces, cuando él empezó a hacer los acordes, yo me acuerdo que... Entonces, dije yo, bueno. Estaba leyendo y él estaba haciendo los acordes y todo. Y de repente ya la segunda vuelta, porque como el jazz, normalmente los estándares es como un loop, ¿verdad? La primera Claro. vuelta se toca la melodía y ya las siguientes, digamos, secuencias armónicas, pues ya empieza uno poco a poco A a darle la improvisar, improvisación, claro. a improvisar y a soltarse un poco. Entonces, ya la segunda vuelta yo dije, no, yo no puedo tocar solo la melodía. Entonces, entonces ya ahí ya me fui wow. soltando. Entonces ahí me acuerdo que Sergio me volteó a ver y me dice, porque él no se esperaba eso, no había escuchado tocar. Me dice, eso es jazz, me dice, eso es jazz, me dijo bien emocionado. Libertad, Ahí libertad se de liberó improvisación, exactamente claro. la libertad de la improvisación. Y ya pues yo ya, me ya cuando, como yo toqué muchos años con él, ya empecé a conocer todos los estándares del jazz. Ya él me dijo, mire, esta es la música, bueno, él ya me dijo, esta pieza se llama, por ejemplo, In a Sentimental Mood, Satin Doll de Duke Ellington, ya Duke todo el Ellington, ta, repertorio de ta. jazz, prácticamente del Real Book, ¿verdad? Él me lo entregó y me dijo, bueno, esto es suyo ahora, de aquí para allá, pues ya usted empiece. Y empecé a Es su conocer más, vida. sí, entonces ya empecé a conocer más del jazz y me fui identificando con la improvisación, puliendo un poco más el estilo, la técnica, Claro. porque realmente, bueno, es bueno aclarar esa parte, porque por lo menos en Honduras, ¿verdad? No, todavía no, hasta hace algunos años no teníamos un concepto claro de lo que era la improvisación, ¿verdad? Normalmente, pues la gente a veces cuando oye hablar de improvisación cree que es algo que surge en el momento Y tocar lo que sea. y tocar lo que sea, ¿verdad? Sí. Y la verdad que eso, la verdad que, bueno, a mí en lo personal me tocó aprender ese concepto y eso pasó cuando ya estuve ya en el Festival de Jazz de Nueva Orleans, que yo ya fui a tocar, ¿verdad? Que ya tuve la oportunidad, que bueno, yo me acuerdo de esa anécdota, nunca se me va a olvidar, porque yo iba a tocar con otros músicos de Brasil y de ahí de Nueva Orleans, y que son jazzistas, pues muy Con reconocidos ahí. renombres De importantes. nombre, sí, de hecho entre ellos estaba el maestro Steve Mazakowski, que es el director de la carrera de jazz de Nueva Orleans. Entonces yo quería como impresionarlos a ellos, de que yo era como el Paganini del jazz, ¿verdad? Algo así, como quería demostrar que podía tocar el violín y hacer cosas así, pues Interesantes, claro. técnicamente interesantes. Entonces yo me acuerdo que cuando empezó el ensayo, yo dije, bueno, ahorita es mi chance, cuando me tocó improvisar a mí, ¿verdad? Entonces yo empecé a hacer, ¿qué? 50 mil notas por segundo con el violín. ¿Y cómo fue visto? Entonces todo el mundo, se paró la banda, se paró. Y yo quedé, ¿qué pasó? Digo, y así, ¿va? Según yo me iban a felicitar. Ah, se paró en el sentido, ya no tocaron más, así. Sí, entonces le dijo el director a uno de los músicos que hablaba español, porque bueno, yo en ese tiempo, pues, bueno, había uno que hablaba español, los otros solo hablaban en inglés. Entonces le Claro. digo que me dijera a mí que me tranquilizara, porque
Entonces me dijo él, mira, dice el director que está muy bien lo que estás haciendo, pero Pero. tienes que, pero le dice, pero si puedes tocar más tranquilo y luego poco a poco, ¿verdad? Ir progresando, estructurando mejor tu idea y luego ya. Entonces, claro, yo lo entendí en el momento, dije, sí, entonces lo asocié con la música de cámara de ese, en el momento, porque dije, bueno, Claro. o sea, todo tiene su Su estructura, tiempo y tiene su momento, espacio. tiempo y espacio, exactamente. Exacto. Y eso ya lo pude ver yo porque prácticamente, bueno, he ido como 10 veces a estos festivales ahí solo en Nueva Orleans. Ya pues, ya como oyente, como espectador, pude ver otras bandas, pude ver otros jazzistas, más que todo pues de saxofonistas y Claro. trompetistas, guitarristas. Entonces yo ya fui viendo y absorbiendo un poco de esa idea, ¿verdad? Yo fui viendo cómo ellos prácticamente partían de una sola nota. De una sola nota Y de una partían idea. y de la idea Claro. la iban desarrollando de una manera como que tan especial, tan con tanta sutileza. No había una Claro. nota mal puesta solo por ponerla. O sea, toda nota tenía un sentido de ser. Todo, Entonces, todo, 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 todo realmente tenía un porqué. No sé si un instante puedo poner un pequeño extracto de un video que está tocando con otro violinista. Creo que es ahí. Me va a decir qué es, que si tal vez tiene relación con lo que estamos hablando, ¿sí? Si me lo permite. sí, claro, con todo gusto, Perfecto. Martín. Un poquito, ese es el Autumn Leaves, ¿no? Siempre lo que Ese es el estamos famoso hablando, Autumn el Leaves. famosísimo Sí, Autumn claro. Leaves. Qué Sí. maravilloso este dúo. ¿Quién era el otro Bueno, maestro? este maestro es un gran personaje del jazz en Estados Unidos. Ya es un hombre que tiene más de 80 años, les voy a decir, pero es una leyenda viviente. Él es el maestro Federico Britos. Federico Britos, él es un violinista de origen uruguayo, que Ah, ya. tocó en muchas orquestas en Venezuela, fue creo que concertino de la orquesta ahí en Venezuela, Caracas, estuvo también vivió en La Habana también, ahí tocó con la orquesta de Cuba, y luego ahí creo que se casó, y pues él estuvo viajando por el mundo, pero ya cuando llegó a Estados Unidos, él se radica en Miami, y entonces ya él empezó a tocar ya con estos grandes músicos cubanos. De lo que Latin es Paquito de Jazz. Rivera, de Latin Jazz, sí, él Claro. se fue asociando incluso con Cachao, tocaba con la orquesta de Cachao y tocaba con Celia Cruz, fue invitado muchas veces para tocar en esa orquesta, hacer solos de violín y todo, de charanga y toda esta música cubana. Y entonces él después, con el tiempo, grabó un disco que yo tengo, bueno, por cierto, lo tengo, él me lo regaló. Que donde agarra toda la esencia del gypsy jazz y lo latiniza, ¿verdad? Eso fue un trabajo impresionante el que hizo. O sea, yo le digo sinceramente, ese disco no me aburro escucharlo, lo he escuchado 100 veces o más, y no me aburro porque hay tanta riqueza ahí que explorar, ¿verdad? Porque él agarró toda la música esta del gypsy jazz, de los gitanos, y luego después de eso le metió ya toda la rítmica. Imagínense usted meterle prácticamente el zongo, meterle toda esa música y hizo un disco es un disco, yo le digo, de ensueño, que algún día quisiera hacer un disco yo así. Y por ese disco se le dio el Latin Grammy, ¿verdad? Por ese aporte que hizo a la música y es un músico que está viajando mucho por el mundo. Bueno,
yo tuve la oportunidad ahí que me invitara a ese jam session, ahí es en un club de ahí de jazz de Miami. ¿Dónde fue eso? ¿Dónde ese video? En Coral Gables, es en un lugar ahí muy especial que solo tocan jazzistas y todo. ¿En Miami o Nueva Orleans? Miami. En Miami, ese es okay. Miami. Entonces él me invitó porque, bueno, a un amigo en común ahí le habló de mí, pues él vio algunos videos y me dijo, venga maestro, lo voy a invitar, me dice, a un jam session que tendré ahí en un lugar ahí en Coral Gables. Entonces llegué yo, ya él estuvo tocando con su banda y ahí me llamó al escenario, ¿verdad? Y tuve, pues, estuvo bien ahí, pero él no me había escuchado tampoco en vivo y yo creo que al final me dijo, sí. ¿Y qué tal? ¿Qué dijo? ¿Y qué dijo? ¿Cómo fue todo? Él se quedó así, me quedó viendo así, porque él estaba sentado y yo estaba parado. Entonces, porque él ya tiene, bueno, se imagina, más de 80 años, pero me quedó viendo. Y me hizo así como, me puso la mano así, y pegamos así, me dice. Y ya después me dijo, oiga, me dice, qué bien, me dijo, lo felicito, no sabía que ya se interesó por mí, ¿verdad? Y me dijo que, de hecho, yo iba a estar en Miami este año con él en una presentación, porque me había invitado. Y ya tenía el vuelo comprado, yo iba el 15 de abril para Miami y resulta que lastimosamente pasó, se nos vino lo que esta pasó. Sí, ya tuvimos que aplazar, pero yo creo que si Dios lo permite, el próximo año estaré con él ahí compartiendo. Wow, no, pero qué historia, realmente muy, 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 muy interesante y muy, muy importante. Aquí y en Honduras, ¿cómo es el mundo del jazz y de la improvisación? ¿Hay bastante o todavía hay mucho por recorrer? Digo, en Honduras como en Centroamérica, ¿o hay otros países acá que lo estás viendo un poquito más desarrollado y más, no sé, porque yo no lo conozco mucho? Bueno, la verdad que hay mucho por hacer, la verdad. Hay claro. Demasiado. Estamos en pañales en el jazz. Pero creo que en los últimos 5 años ha habido un movimiento importante de músicos y que pues han venido a tener a esa inquietud de formar bandas. Aquí hay varias bandas de jazz que se han formado. Yo creo que incluso ahora los pianistas también, hay muchos pianistas que antes tocaban mucho, casi solo clásico, ahora han explorado el jazz y también se tienen esa habilidad, ¿verdad? Están entrando. Sí, entonces, de hecho, bueno, algunos de estos pianistas, como yo normalmente toco en muchos eventos, ellos son músicos asiduos míos, ¿verdad? En el piano. Y entonces toca montar esta música y yo creo que eso también ha sido un ejercicio que ha venido a potenciarlos a ellos, ¿verdad? También claro. Pero yo creo que sí falta mucho trabajo. De hecho, ya hicimos un primer festival de jazz aquí en San Pedro Sula. Esa también era la pregunta, porque he visto que en el currículum que está. ¿Cuándo nació este festival que lo hicieron? Este festival lo hicimos hace 3 años. Ah, ya. Y fue con buen suceso. Tuvimos invitados músicos de Panamá, hubo gente de Guatemala, de Estados Unidos. Y bueno, de España creo que también hubo una muchacha invitada. Y entonces fue prácticamente, en Honduras no se conoce mucho de jazz, la verdad. De hecho, yo no he estudiado el jazz de una manera formal. Yo prácticamente he sido autodidacta en este género, ¿no? Y porque lo que estudiamos prácticamente fue la música clásica. Pero yo creo que se han venido dando pasos importantes, ya hay bastante inquietud de mezclar los ritmos. El fusion, ¿no? Las fusiones. Como la primera obra que hemos escuchado al principio, antes de comenzar esto, es una composición suya, ¿verdad? Y ahí siempre con improvisaciones, pero hay ritmos garífonas, otros músicos. Yo les explico un poquito, porque realmente, igual, muy interesante, muy bonito. Yo ya lo había visto antes y creo que pegue. ¿Qué tal? Tiene mucho, mucho suceso también, me imagino. Sí, este, la verdad que esto fue, yo en el año 2003 grabé mi primer disco, ¿verdad? Y yo fusioné lo que era el violín con el tambor garífuna, algo que no se había ni siquiera que no se hizo, claro. No se había hecho, sí, era, más bien era raro eso, era como que salirse de la normalidad. Pero bueno, yo no he sido tan normal de todas maneras. He entendido. Sí, ya ese tornillo como que me ha faltado. Entonces, pero yo creo que a raíz de eso, yo hice una pieza que se llama Numada,
que significa amigo en lengua garífuna. En Para los que no garífuna, saben, ¿verdad? los garífunas son la gente, los negros de la costa norte de Honduras, que se asentaron hace 200 años, vinieron, ¿verdad?, provenientes de la isla de San Vicente, y fueron los únicos, digamos, de personas de origen negro que no se les quitó el tambor, porque si todos, como todos saben, por ejemplo, cuando los negros que llegaron a Estados Unidos, se les quitó el tambor y entonces ellos tuvieron que agarrar los instrumentos europeos, ¿verdad? La trompeta, el saxofón, y así como nace el jazz realmente, ¿verdad? De esa manera de que los negros querían expresarse con esos instrumentos y lo hacían de una manera espontánea, ¿verdad? Y luego, pues, pero el garífuna, a los negros de la región de Honduras, que ya es una mixtura de indígena con negro, ellos mantuvieron la esencia viva del tambor y los ritmos característicos, porque ellos tienen varios ritmos. Uno de ellos es el ritmo parranda, otro es el ritmo punta, que ya se comercializó y se internacionalizó con la banda blanca, que algunos recuerdan la famosa sopa de caracol. Sopa de caracol. Sí, que claro, bueno, es el ritmo punta. El ritmo punta, ¿verdad? Que realmente no tiene un origen festivo, sino más bien un origen fúnebre, ¿verdad? Es como para celebrar la muerte. Pero de todas maneras, como los negros, ellos celebran, como dice, ellos celebran la muerte, no se compadecen, no se entristecen, se alegran, porque es un cambio a una mejor vida para ellos, ¿verdad? Claro. Entonces, y ahí nace la parranda, que también es como un ritmo más lento, ¿verdad? Pero este sí es un poquito más festivo, y ahí pues nace la inquietud de hacer esta pieza. Quiero decirle que esta pieza a mí se me ocurrió allá estando en Lyon, Francia, con nuestras amigas las Guatas, que por cierto ahí fue donde yo lo conocí cuando fuimos con Lilian y Liliane a un evento, bueno, a una reunión, que ahí tuve el gusto de conocerlos. Claro que sí, que ahí nos conocimos, sí, claro que sí. Sí, ahí nos conocimos. Yo venía de Francia en esos días, tenía como 15 días de haber regresado, una semana. Ya. Y entonces, estando allá, yo sentí como que, o sea, yo toqué música mía original y música hondureña, y llevé a unos percusionistas garífunas que me acompañaron y se unieron con otros músicos de allá de Francia, y creo que había una muchacha de Argentina. Entonces, había músicos sudamericanos. Bueno, de hecho, el guitarrista es de origen chileno, pero ya radicado muchos años en Francia. Entonces, hubo una mezcla como de latino culturas con latino culturas, y francés. Y con los garífonas. Y los garífonas, exactamente. Entonces, eso nació esa pieza que se llama Fedum. Entonces hicimos una fiesta, y yo me acuerdo que yo empecé a tocar así y me salió esa pieza, ¿verdad? Que la escucharon ustedes. ¿Verdad? Esa pieza. Entonces me acuerdo que el garífuna que andaba conmigo agarró el tambor, de ahí lo agarró otro muchacho de Brasil. Y se armó la fiesta, ¿verdad? Entonces de ahí viene la idea de esa canción, que Fedu significa fiesta en lengua garífuna. En lengua garífuna. ¿Y qué tal allá? Me imagino, con la cultura, el público, ¿cómo fue? Porque conocer este tipo de ritmos ya para acá, los latinos, es algo muy interesante. No me imagino, los europeos con los ritmos latinos se emocionan increíblemente, ¿verdad? ¿Qué tal? Maestro, tal como usted lo dice, maestro, se enloquecen, literalmente, se lo digo. Sí. Se enloquecen. Es que yo, como le digo, esas cosas, como le digo, yo le doy gracias a Dios que he vivido, me he nutrido de esas experiencias, pues las he vivido, no, nadie me las ha contado. Entonces, es increíble, porque mire, le voy a contar, cuando se presentó este proyecto mío, ¿verdad?, allá en Francia, en Lyon, fue en un parque que se llama la Tête d'Or, la Cabeza de Oro, ¿verdad? Era un parque muy lindo. Bueno, como usted sabe, los parques que hay en Europa, que tienen su lago y tienen todo muy bonito, claro, ¿verdad? Y que es típico allá, donde hacen los picnic y todo, sí, ¿no? Entonces, ahí se montó el escenario de este festival, y yo me acuerdo que había mucha gente, o sea, muchos franceses, y gente de todos lados, algunos de origen africano, y bueno, se mezclan ahí de todo tipo de personas, pero más gente de origen francesa, ¿no? Claro. Y bueno, cuando arrancamos a tocar, yo no sé cómo esa gente se levantó. Normalmente en esos festivales, la gente en Francia, la gente es muy, muy, ¿cómo le digo?
La gente es muy correcta, la gente no se sale de lo que es la formalidad. Ahí hay mucha formalidad, Sí, mucho, ¿verdad? sí. Usted sabe el francés cómo es, ¿verdad? Él respeta Claro mucho que sí. las cuestiones de cortesía y todo eso. Entonces, en el festival normalmente es al aire libre y la gente está sentada. Están sentados viendo el show, ¿verdad? Entonces, pero fue increíble que habían pasado ya varios grupos de diferentes lugares. Había habido gente de Brasil, había habido gente de España y cosas así, ¿verdad? Porque es multi, ¿verdad? Cultural y todo ahí. Entonces, yo me acuerdo que habían estado sentados todos aplaudiendo, ¿verdad? Como un concierto normal, pero al aire libre. Entonces, después que cuando arrancamos nosotros y empezó el tambor garífuna con el violín y el baile, porque habían unas muchachas bueno, las hondureñas que son nuestras amigas, Que ¿verdad? viene en Que Francia, son de allí, también tienen su claro. origen en Francia y ellas tienen ese origen brasileño también. Entonces, se mezcló todo y se Claro que yo levantó las la conocí, gente de donde ¿verdad? estaba. Claro, ya Se sé conoció quiénes a son. Lilian y a Sí, 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 Liliana sí, sí, sí. Ortega. Sí, 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 sí. ¿Y qué tal? ¿Se armó? entonces ¿Cómo se se dice? armó la gorda, como es. Mire, se levantó literalmente todo el mundo a bailar, todo el mundo a bailar, ¿verdad? O sea, fue increíble ver niños, hay niños, de hecho hay un video por ahí que, bueno, debía habérselo enviado, donde se levanta niños desde los 5 años. Hasta habían personas ancianas de la tercera edad, de más de Todo el 70 años mundo, posiblemente. sí. Todo el mundo se levantó como unas, bien pienso, unas 100, 150 personas se levantaron a bailar. Y estaban emocionados. Y yo dije, wow, qué bonito ver este Claro. ambiente aquí. Y entonces uno se da cuenta de que el europeo ahorita, yo siento que ahorita, en este momento, bueno, no sé si la pandemia cambiará un poco eso, pero por lo menos yo he sentido que hay mucha receptividad por lo latino, ¿verdad? De hecho, Claro, siempre lo ha claro. habido, pero creo que ahorita ha ido en auge porque ya se están venciendo muchos estereotipos culturales. Siempre hay racismo, pero creo que ahora la gente joven está como que teniendo más apertura. De hecho, bueno, en Francia yo pude darme cuenta de que ellos sienten como una pequeña cuota de deuda, digamos, con la gente de África, ¿verdad? Por lo que se hizo en siglos pasados. Habrá gente que tiene más conciencia, de verdad, Claro. que ellos se dicen, no, yo creo que ahora tenemos que tener más receptividad hacia las personas de África por lo que se hizo allá, por lo que en la colonia y todo eso, ¿no? Entonces, la verdad que esa experiencia me marcó y yo digo, realmente en Europa hay mucha receptividad. Yo sé que un proyecto de esos realmente tendría muy buena aceptación allá. Tiene muy buena aceptación, claro. Y Sí. bueno, y entonces en ese momento prácticamente en todo este periodo se dedica sobre todo a hacer este tipo de música, aparte de componer. Bueno, aparte de todo lo que está haciendo, puede ser docente y todo esto, está haciendo Sí. ese tipo de música. Porque también yo he visto, bueno, yo sé que cuando hemos estado con la Sinfónica de San Pedro Sula haciendo música académica, también la Camerata de San Pedro Sula con la que han hecho algunos conciertos. Que me gustaría compartir un pequeño video, no sé si me lo permite, que es algo Sí. actual, que debe tener menos de un año, ¿verdad? Que el año pasado, algo así, y de ahí vamos a hablar un poquito de eso para que entendamos un poco el contexto, ¿le parece? Sí, me Vamos. parece bien, Marta. Perfecto. Okay.
Nos quedamos con las ganas, ¿no? Era un pedacito. Creo que se cortó un poquito. Bueno, pero vimos ahí una partecita, ¿no? De ese Sí, concierto. claro que sí, claro que sí. Eso cuéntanos, es un proyecto muy interesante que se ha creado el año pasado y con una perspectiva importante, ¿verdad? Sí, la verdad que este fue una iniciativa que planteamos con Rodolfo Escoto, es un violinista también egresado de la Victoriano que ahora radica en Berlín. En Él Alemania, estuvo claro. aquí prácticamente en Alemania hasta ahora, él toca allá con una orquesta y vino a estarse prácticamente muchos meses del año pasado porque él quería estar cerca de su madre, ya tenía muchos años de estar allá y bueno, hizo un Claro. acercamiento a Honduras y bueno, creo que con él tuvimos a bien de tratar de juntar a todos los excompañeros y algunos pues de la vieja, de la old school, como dicen, de la vieja escuela De la vieja y pues de guardia, algunos pues ¿no? de los Como se que dice, claro que de sí. la guardia, sí. Y entonces invitamos ahí a otros compañeros como Franklin, como Héctor, como Luis Rivera. ¿Quién más estuvo ahí? Ah, creo, estuvo también invitado Román, que es un poquito más joven él, pero también fue invitado el profesor Román Carranza. Claro, Y así claro, habían varios claro. compañeros, músicos, y se hizo esta camerata de 10 músicos. La verdad era bien pequeña el grupo. Pero creo que se hizo un bonito trabajo. Prácticamente se trató de como de conformar una orquesta, pues de cámara para, esa fue eventual nada más, solo para juntarnos, como quien dice otra vez, pero con la idea de que pudiéramos servir de semilla para poder continuar con el proyecto de una orquesta de cámara en San Pedro Sula, pero lógicamente Exacto. todo esto es un proceso, ¿verdad? Que hay que irlo pues madurando y tratar de conseguir los presupuestos, que es lo más difícil, ¿verdad? Claro, Ya claro. sabemos. Pero sí se hizo este trabajo y creo que ya quedó por lo menos un precedente de que sí se puede tener una orquesta profesional Desde muy de alto cámara. nivel, con grandes, grandes músicos, y claro, eso es importante. Yo me acuerdo del año pasado que hemos tenido la gran oportunidad de haber hecho un concierto justo con Rodolfo Scotto y su persona. Era orquesta y dos violines, se llamaba, con la Victoriano López, ¿verdad? Sí. Ha sido un concierto muy lindo, en el Teatro Saibe. Tengo un pequeño extracto pequeñito del trailer antes del concierto. No sé si nos Sí. permite verlo, que creo que va a ser bonito recordarlo. Claro que sí, Juan. Les saluda el violinista Ángel Ríos. Violinista Rodolfo Escoto. Y es para nosotros un gran honor invitarles este próximo miércoles 10 de abril al Teatro José Francisco Saibe a las 7:30 p.m. a que nos acompañen a este fabuloso concierto en el cual estaremos acompañados de esta maravillosa orquesta, la Orquesta Sinfónica Juvenil Victoriano López. Así que no falten. Porque la música no para. Un poquito recordar lo que Muy fue el bonito, concierto. sí. Eso muy bonito el concierto, ¿verdad? Ha estado Sí. obviamente en el Muy periodo bonito. desde la construcción, ahí se ve que el auditorio estaba, pero ya obviamente tenemos, bueno, ya cada vez está mejor, y es eso, o sea, ha sido un gran encuentro, algo muy importante que hicimos con ustedes. Yo creo que además ha sido muy positivo para los alumnos, que eso creo que es lo más importante y lo que se puede recalcar, ¿verdad? Así es, maestro. Yo, ese concierto fue un gran concierto. Creo que se hizo un trabajo muy, muy bueno, muy sólido. De hecho, hasta digamos que fue un reto también para los jóvenes, porque, bueno, como Rodolfo viene de Alemania y venía muy Ah, empapado sí. de la música barroca, ¿verdad? De hecho, ha estudiado bastante
Música Pues antigua, claro. la música antigua y de algunos aspectos técnicos que uno no está acostumbrado porque pues allá se toca en el estilo que es, pues es sin vibrato, se afina el instrumento creo que a 4.35, ¿Cuánto? 32, creo que lo hicimos, algo así. Sí, sí, 4.35, sí. es bien bajo, es bien raro porque uno está acostumbrado más bien a subir a 4.45 incluso, Claro. casi medio tono. Y tuvimos que bajarle y representó, bueno, y más que el otro aspecto también, el arco, el golpe del arco, ¿verdad? De hacer un arco corto, había que agarrarlo un poco más arriba, Sí. cambia el peso, la técnica es diferente. Bueno, fue un gran reto, la verdad, cuando tocamos ese concierto, bueno, más que todo en la parte barroca, En la en el parte barroca, concierto de sí. Vivaldi. Y la otra parte, pues creo que ya estábamos más relajados con las chardas, con la música ya más, ¿verdad? Más relajada. Claro, 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 claro. Sí. No, ha sido una linda experiencia. Y no, yo realmente estoy muy contento de que podamos tener en este momento este acercamiento, que los alumnos están viendo. Estoy viendo que hay bastantes alumnos que nos están escribiendo, hay bastantes personas. Bueno, por ejemplo, dice un gran ejemplo, el maestro, bueno, dice el maestro Acevedo, apoyando el talento, dándoles oportunidades a estos jóvenes que tienen esa inquietud por hacer sus pininos en la música, dice, es una mamá de familia, la mamá Helsin, que está hablando. Después hay otros padres que, bueno, saluda, dice, Dios bendiga Honduras. Otro dice, este orgullo hondureño siempre sorprendió a los más pequeños, dice. Eso está diciendo, me parece Muchas que de gracias. usted, qué bonito. Es Muchas una gracias. alumna. Hay otra persona igual que dice, me emociona escuchar el himno nacional. Bueno, ¿cómo vamos a comenzar con el himno? Aquí hay otra pregunta de Edgardo Correa. Dice, maestro, ¿cuál ha sido la experiencia que más lo ha marcado? Esa pregunta le están haciendo a usted, seguramente, maestro Ángel. Bueno, a ver si nos quiere responder. Si Sí, quiere claro, también, Ricardo. bueno, yo tengo muchas anécdotas porque la verdad que gracias a la música que yo estoy agradecido con el cielo, con Dios, con todo lo que nos ha dado a través de la música, pues, porque yo creo que, bueno, maestro, usted sabe, nosotros tal vez no aspiramos a riquezas materiales, pero la riqueza que la música nos ha dado de vida, creo Espiritual. que espiritual es demasiado No hay inmenso. comparación, ¿verdad? No hay Sí. comparación, ¿verdad? Yo sí volvería a nacer, decidiría ser músico nuevamente. Igual. Porque, bueno, hemos conocido tantas culturas, hemos empapado de tantas personas diferentes, ¿verdad? Bueno, maestro, usted sabe que usted ha viajado mucho y también sabe que bueno, todo lo que toca, también la dosis de sacrificio que implica ser músico, ¿verdad? Porque siempre estamos, como quien dice, luchando, pero eso le da un sabor a la vida Un único también, saborcito mejor, sí, es ¿verdad? verdad. Sí, porque todo lo que se logra, pues con sacrificio, pero se ha logrado por méritos propios, pues sin robarle nada a nadie, sino dejando más bien una Exacto, huella, ¿verdad? exacto, Entonces, exacto. yo recuerdo muchas experiencias bonitas. Bueno, una de las experiencias que yo les pudiera contar fue cuando fui al Festival de Jazz en Nueva Orleans. Yo me acuerdo que nosotros íbamos a tocar en un teatro que lleva el nombre, porque, bueno, él es el dueño prácticamente de ese teatro, se llama Don Bappi. Don Bappi es el bañista más importante del sur de Estados Unidos. Prácticamente es un representante de la música tradicional de Nueva Orleans. Es un representante vivo de toda esa herencia, ¿verdad? Entonces, ustedes saben, para en Claro. un lugar como Nueva Orleans, representar eso es, como Uf. diría, es una vaca sagrada, ya, pues prácticamente, porque allí todo lo que se respira es música en Nueva Orleans y más el jazz, ¿verdad? El jazz tradicional y todo eso. Entonces tocamos y íbamos a tocar ahí y yo me acuerdo que nosotros estábamos probando sonido y hubo un retraso y como de unos 10 minutos y nos agarró el momento en que él tenía que probar sonido. Él iba a llegar con su banda, que eran como 12 músicos, entre clarinetes, bueno, había instrumentos de viento y todo, y él con el banjo y él canta. Y él canta música no solo de Nueva Orleans, sino que de Martinica, porque toda la influencia de Martinica que emigró a Nueva Orleans. Él Claro. conoce todo ese repertorio, lo mantiene vivo. Entonces, imagínense todo lo que representa él. Y bueno, como banjista, un virtuoso, ¿verdad? El banjo, increíble, increíble banjista. Entonces, yo me acuerdo que nosotros llegamos, el grupo de nosotros estaba conformado por, bueno, su servidor de Honduras, había un bajista que era de Guatemala y los otros muchachos había otro guitarrista de Honduras que radica en Nueva Orleans.
Había otros músicos que eran de Brasil y bueno, era una banda de más que Centroamérica, Internacional. sí, de más que todo Centroamérica y Brasil. Latinoamericano, claro. Sí, entonces cuando él llegó, dijo que inmediatamente dijo que nos bajáramos del escenario porque él le iba a ensayar con su banda, pues, y en efecto, a él le tocaba, era su turno. Entonces el manager de la banda de nosotros dijo, maestro, le dijo en inglés, ¿verdad? Que pues nos diera chance de un ratito, ¿verdad? Y le dijo, shh, lo cayó. Eso sí. Y a mí eso me chocó tanto. Claro. Wow, digo yo, porque claro, uno aquí en Latinoamérica de repente uno está más acostumbrado. Ah, sí, no hay problema, terminen. Pero los gringos no, ellos son así, ¿verdad? Radicales y todo es blanco o negro, ¿no? Entonces, yo sentí un poco chocante, pues, porque era Claro. creo que era la segunda vez que yo estaba en Nueva Orleans. Bueno. Entonces, y de hecho me acuerdo que había un encuentro gastronómico también que se habían mezclado sabores de Centroamérica con Nueva Orleans. O sea, había, por decir así, yuca con chicharrón con arroz cajún. Entonces, era una mezcla, la verdad que a mí eso me encanta mucho, lo Claro. multicultural, me llama mucho la atención. Y había entonces la comida, me acuerdo, sopa gumbo con plátano maduro. Toda la comida de Nueva Orleans mezclada con la comida de Centroamérica. Bueno, era interesante en esa parte, ¿no? Entonces, pero bueno, la anécdota es que cuando ya yo dije, dije yo, Don Bapi, bueno, dije yo, había una canción en que íbamos a tocar una canción tradicional de Nueva Orleans que se llama Jambalaya, ¿verdad? Que es famosísima ahí. Entonces, ahí ellos, la banda de ellos, nos iba a invitar a nosotros a tocar con ellos. Y le íbamos a meter un poco el tambor garífuna y íbamos a hacer un poquito de mixtura, así como la comida, íbamos a mezclar la música. Claro, la música. Entonces yo dije, yo me le paré, yo me puse a la par de él, de Don Bapi. Me paré ahí con el violín y dije, ya va a ver, porque yo tenía esa espinita, ¿no? Todavía. Claro, Y claro. entonces él empezó a tocar en el baño, por decir, pam, 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 para, para. Y entonces yo hacía. Por ejemplo, decía, pam, 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 pa, para, pa, te, pare, 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 pa, pam. Entonces yo iba haciendo prácticamente lo que él iba Imitándolo. haciendo y se lo iba imitando. Cuando él escucha eso, me queda viendo y me queda viendo como, ¿y este dónde apareció? O sea, porque claro, no, él no sabe quién soy yo. Y ahí él es Don Bambi, ¿no? Entonces, pero él le llamó la atención que lo que él tocaba, exactamente las notas que hacía él, dos compases, yo tocaba otros dos compases y le Tocaba, explicó. sí. Y luego dijo, él quedó viendo y empezó a tocar cosas más difíciles Ah, para ver, claro. para ver, ¿verdad? Porque bueno, si me estás imitando, entonces, Imítame y yo seguía, pararán, 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 y el pet, ya haciendo cuartina, Claro, ¿verdad? Y yo, y lo chistoso era que la gente, cada solo que hacía él, le gritaban, ¡ah! Y claro. hacía, yo Y contestaba, ta. y gritaban, ¡ah! Entonces era como un dueño de duelo de Era baño un con él. duelo, claro. Era un duelo, sí, como que yo me piqué y él se picó, y entonces, creo que él empezó a tocar cosas más difíciles, más rápidas, y bueno, ya hacía seisíos, ya hacía notas más rápidas, y yo pues igual se las imitaba y todo, y dije, bueno, al terminamos y la gente se puso de pie, aplaudieron porque era la última canción, Claro. y fue impresionante. Yo me salí de ahí del auditorio, él me abrazó en el momento ahí, pero yo me salí por el pasillo del auditorio y él dejó el baño ahí y se fue detrás de mí. Ángel Ríos, Ángel Ríos. Porque hasta ahí haber sabido mi nombre, porque antes no sabía quién era yo. Sí, entonces se fue detrás y me dijo, oh, me dice, oh my God, y empezó a decirme congratulations, empezó a hablar conmigo ya, diciéndome que él sabía un poquito de español, incluso me dijo algunas palabras en español, que muchas gracias, ¿verdad?, por estar ahí. Ya, él cambió, ya no era el mismo, Cambió todo, ya no era el no, cállate, yo soy el el que dueño, llevó, así, claro. cayó a medio mundo y todo ahí, un poco prepotente, no, él ya cambió y una persona muy amable. De hecho, al siguiente día nos invitó a otro lugar a verlo, porque él estaba con su banda, pero ahí solo fuimos a verlo y llegamos y fue increíble porque se veía del lugar donde estábamos, era ahí
Bueno, es cerca del French Quarter ahí, que es un lugar público, ¿verdad? Entonces, de donde él estaba, se miraba como quien dice, la avenida así, que es peatonal. Y Claro. él cuando vio que veníamos nosotros, dejó el banjo, dejó a su banda tocando, él Y dejó el fue banjo y donde se fue a ustedes. traernos. Vénganse. Ah, qué Véngase, bien. don, vengo. Viera qué Bueno, bonito. eso es Sí. positivo y le marcó la vida a usted y seguramente a él también. A él también, claro que sí, Claro. porque haber dicho, bueno, porque me imagino que él no se imaginaba, dijo, gente de Honduras, de Guatemala, que puede venir de ahí, Claro, ¿verdad? claro, claro, Está el claro. concepto, ¿no? Entonces ya él dijo, bueno, ya veo que en todos lados se cuecen habas, ¿cómo es? No, qué interesante, sí. Y estoy viendo todavía más mensajes. Hay otro exalumno, Abdiel Sabillón, dice: saludos, maestro, como aquella improvisación que ensamblamos antes de un concierto en la Victoriano, dice Ah, Sergio sí, Sabillón. saludos a Javier, sí. Y bueno, un montón de gente. Saludos, maestro, maestro Ángel Ríos, saludos, maestro Daniel. A Johnny Dice Martínez también quiero saludar a mi querido amigo y compañero Johnny Martínez, claro, gran maestro. Johnny Martínez, gran cornista. Claro. Dice Swat Singh también tuvo la bonita experiencia de tocar con Ángel Ríos hace 2 años. Está poniendo, Ah, creo de que veras. es una mamá y que bueno, realmente en una hay un montón de gente. Estamos, ¿no?, muy, muy, muy contentos. Y bueno, ha pasado rapidísimo esta pequeña charla, pero creo que ha sido muy, muy bonita. Muchas gracias, de verdad, maestro Ángel. Ya para terminar, quisiera hacer ahora la última sección de las preguntas. Unas pequeñas preguntas que ni las piense mucho, solo dígamelas lo que le viene a la mente, ¿le parece? Que Me esta parte parece bien. siempre la terminamos, ok. Ahí es donde me confundo. Ahí vamos a ver. Ya Sin improvisar. ¿Cuál con es su primer recuerdo de la infancia, de su infancia? El primero. primer recuerdo que yo tengo fue cuando estaba recién llegado a la. Habíamos llegado a la Colonia Aurora con mis papás y miré a unos niños jugando en la calle, que los vi, me acuerdo bien, jugando maules, le llamamos aquí nosotros, canicas. Ah, ya. Yo tenía como 2 años, creo que es el primer recuerdo que tengo de la infancia, 2 años, ver a Ah, esos qué niños jugar bonito. y yo dije, qué bonito, me llamó la atención ver que la habilidad con que chocaban una canica con otra y eran, claro, eran niños ya de 7, 8, 10 años posiblemente y Claro. yo estaba solo de 2 años y me quedé maravillado Pues ha porque quedado toda la sí, imagen de eso. me quedó la imagen de esos niños jugando canicas, o sea, fue increíble. Perfecto. Después, ¿qué un amor platónico que algún personaje de espectáculo que ha tenido en su vida? ¿Quién podría haber sido? ¿De quién realmente? ¿Algún amor platónico de Una espectáculo? dama que era del ambiente musical, dice usted, ¿verdad? Donde sea, dama. No, yo le digo, porque ha habido un gran baterista, jazzista, que me dice, quien Ajá. sea puede ser. Yo, sí. Ah, bueno, Roberto Carlos fue mi amor platónico. Digo, Ah, puede ser bueno. quien sea. Tenía gustos excéntricos, tal vez. Sí, a ver. Bueno, yo creo, a ver, bueno, es que no sé quién decirle, bueno, si fuera, por decir, si fuera un músico que yo recuerde, que siempre me impactó su música, le puedo decir Astor Piazzolla, Ah, bueno. que fue, digamos, un amor platónico musical, ¿verdad? Claro, Y, claro. de hecho, ahora, después de eso, cuando ya conocí a Grappelli, por ejemplo, el gran jazzista Stefano del Rapelli, presente, claro. gran violinista francés, ¿verdad? Del jazz, que fue uno de los grandes iniciadores del violín jazz. Del Yo violín y del jazz. me enamoré de Grappelli también, ¿verdad? Y Claro. de alguna manera me ha influido, me ha influenciado, mejor dicho. Perfecto, perfecto. Y luego, pues, si fuera una dama violinista, ¿qué le puedo decir a Sarah Campbell? Me pone. Cuando veo a Sarah Campbell, Perfecto, perfecto. se me olvida que toca el violín. Clarísimo. Muy ¿En bello, muy bello. qué momento histórico le gustaría vivir cualquiera de la historia de la humanidad? ¿Y dónde? Sí, a mí me gustaría vivir en Viena, en el tiempo ese de Strauss. Yo creo que ese sería uno de los momentos más ¿En lindos. serio? Sí, Ah. en las cortes de esos momentos de Viena, me imagino yo esos bailes regios, ¿verdad? Con esos Claro, valses, claro, claro. orquesta viva. Yo me imagino eso haber sido. Bueno, me hubiera gustado estar en esa orquesta de Johann Strauss, la De verdad ahí, que sí. perfecto, Desde ahí. perfecto. ¿Qué profesión cree que no puede hacerlo? ¿Qué tipo de trabajo cree que no puede hacerlo? Bueno, yo creo que lo que nunca podría ser sería abogado
o algo que tenga que estar alguien, o alguien que tenga que estar sentado en un escritorio. No puedo porque ya con media hora que estoy sentado ya no aguanto, me quiero Ya, parar. claro. Ah, Entonces, okay. todo lo que sea estático, bueno, no sé si los abogados no digo que sean estáticos, pero sé que es una profesión que no me gustaría porque no me gusta el litigio, no me gusta pelear con nadie, me gusta estar tranquilo. Ahí, okay. Y si fuera de estar en un escritorio como un contador o algo así, yo creo que tampoco, porque Tampoco. no, no, Perfecto. tiene que haber movimiento. Perfecto. Si podría ser una persona, cualquier persona por un día, ¿qué persona sería? Cualquiera, aunque no, ya no, ya no, ya, histórica, no importa. ¿Quién sería por un día? Si me tocara ser una persona por un día, me gustaría ser Paganini. Ah. Pero el día que Paganini llega vestido de negro y entra a esas, como una rockstar, ¿verdad? De ese A tiempo. ese día, sí le gustaría, Y ese día, claro. precisamente, que entra como un rockstar y Y toda la queda. gente, las multitudes quieren tocarlo porque tiene magia o tiene algo Y le ahí. dice, ¿no? Otro. Y él dice, Paganini no repite. Y se No repite, no, él va. es un vivo, él es un ¡Wow! La vivo. frase. Ok, wow. Qué interesante. ¿Qué Sí. animal sería? ¿Qué ¿Qué animal animal? debería ser? Sí. Siempre, siempre he sentido que sería un águila. Un águila. Un águila, y si no fuera un águila, me gustaría ser un león. Cualquiera de los dos. Esos son mis dos animales preferidos. Ah, Me bueno, gusta el rey de la perfecto. selva, porque bueno, es el rey de la selva, y el águila, pues. Esa porque siempre está en el aire, le gusta volar y eso a mí me gusta. Perfecto. Nos puede aconsejar a los estudiantes tres obras importantes o tres CDs o qué para que ellos tengan y lo sepan más o menos, algo que crea que sea importante. Que sea importante, bueno, no importa de qué género o de qué estilo, de qué época. Lo que quiera. Que ellos lo Bueno. escuchen y después vayan a buscarlo en YouTube si no lo tienen o que lo busquen en internet, terminando esta entrevista. Bueno, a mí me gusta, bueno, algo que creo que sería interesante de escuchar toda la vida serían las invenciones de Bach. Invenciones Sea, de Bach. ahí de las invenciones de Bach ¿A creo que está dos o tres? Todas, las dos voces, a tres voces. la de dos y a tres, porque la verdad que las de dos voces Son maravillosas. eran un juego maravilloso. Y fíjense que ahí podemos abordar un poco la parte del arte de la improvisación, porque tenían ese carácter improvisativo. De hecho, yo iba a mencionar eso, bueno, y ahorita es la oportunidad. Bach era el mejor improvisador de Europa de su tiempo, ¿verdad? Hay una anécdota, bueno, maestro, si me permite alargar Por un favor, poquito, adelante, adelante. que es muy peculiar, incluso hay una película de eso, cuando el Federico II de Prusia, rey, príncipe, ¿verdad? O rey, no sé qué era, pero era un gran jerarca alemán. Lo manda a traer desde Leipzig y lo hace viajar hasta Berlín, ¿verdad? Como 14 horas, porque había escuchado que Bach tenía la capacidad de improvisar fugas, tocatas y invenciones a dos y a tres voces en el acto, ¿verdad? Y él quería comprobar si eso era cierto, porque él no lo podía creer. Y entonces cuando llega Bach y llegó ya bien cansado, prácticamente después de viajar 14 horas en un carruaje, porque antes no había ni aviones Claro. ni, ¿verdad? Era puro carruaje, ¿verdad? Imagínense cómo llegó demolido, me imagino, después de 14 horas. Pero dice, le mostró, le dijo, quiero tocarte una melodía. Incluso lo retó, le dijo públicamente, había otras gentes ahí, le dijo, es cierto que tú eres el gran Bach, le dijo, y puedes improvisar sobre un tema, ¿verdad? Que yo te dé un tema y tú lo vas a improvisar. Entonces le dijo, sí, si usted me lo da, claro que sí, él con mucho respeto, ¿verdad? Claro. Y lo aceptó y le dijo, quiero que pruebes mis pianofortes, porque ya se empezaban a crear los primeros Los pianos de la época. fortepianos, claro. Sí, entonces él viene Bach y agarra la melodía. Él se la toca, se la, to se la ejecuta en la flauta traversa. Le tocaba la flauta traversa este Federico. Y cuando Bach escucha la melodía, le dice, muy bonita melodía. Empieza a desbaratar la dos a tres voces en la fuga. O sea, fue increíble lo que hizo, que se quedó helado prácticamente Federico por la capacidad improvisativa de Bach, ¿verdad? Entonces, yo por eso diría, no, uno no, un músico no puede dejar de escuchar a Bach Bach, las invenciones, porque ahí papá Bach. prácticamente papá Bach es papá Bach. De ahí yo pienso que, como dije, pare de contar, ¿verdad? Cuando hablamos de Bach. Y bueno, ya Perfecto. Segundo.
Segundo disco que yo pues diría que había que escuchar sería un disco que contuviera, o que, sí, así lo dije, que lo dije bien, con la Sinfonía de Tchaikovsky. ¿Cuál, Porque Pedro? O todas de una vez, así. para mí, Una, sí, de las. la sexta, la patética. Patética, La perfecto. patética, el quinto movimiento. Ahí, yo cuando tocamos eso con la Sinfónica, me acuerdo con el maestro Ajá. Soriano Arce, que le mando un saludo, de repente puede ser que por ahí él pueda ver este video. Me acuerdo cuando lo tocamos en esa pieza. Yo cuando, porque me llamó la atención que tiene cinco movimientos, ¿verdad? Normalmente Sí. la sinfonía de cuatro movimientos. Y el quinto movimiento, que es un movimiento totalmente fúnebre, cuando tocamos, Claro. que normalmente termina el último movimiento, es súper estrondoso, ¿verdad? Espectacular y bonito y con mucha brillantez termina la sinfonía. Pero Claro. la sexta de Tchaikovsky no termina así, con esa. Mira, totalmente triste, totalmente en un pianísimo, claro. Esa Sí. melodía, yo me acuerdo que a mí se me pararon los pelos. Y yo dije, cuando terminamos de tocar eso, yo dije, puedo morir en paz ya. Ahorita, ya si me voy tranquilo. No, y hablando de esa sinfonía, el segundo Ajá. movimiento, ese vals, Sí. es increíble porque es Ah, cinco no, cuartos. sí. Tan, Exacto. tan, 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 tan. Y entonces ¿Qué? es toda una cosa ahí maravillosa para la orquesta. Sí, No. es increíble, es Esa, increíble. sí, yo para, bueno, para mí esa es mi sinfonía favorita La de sexta cuatro, de la Tchaikovsky. sexta de Perfecto. Tchaikovsky. Para mí ese es otro universo, para que Maravilloso. y Y este, última. y último que yo les diría sería este, sí, bueno, sería el otro disco que a mí me impactó, que es este disco de Federico Britos, que les digo yo que porque Ah. a mí me impacta en lo personal, porque yo siento que ese es mi pues como que es mi línea en este momento del histórico. No De significa la que vida, no pueda claro. ser de la vida. En este momento me marca mucho el aspecto de la improvisación, el jazz latino, y ver cómo podemos hacer. De hecho, yo ya estoy trabajando en un proyecto a futuro, maestro, bueno, se lo cuento, porque el próximo, bueno, si Dios lo permite y todo, pues vuelve a la normalidad, entre comillas, ¿verdad? Porque no creo que vuelva a ser así, pero si volvemos a tener la oportunidad de hacer un disco, a mí me gustaría grabar un disco en Estados Unidos, me gustaría grabarlo allá. Y poder agarrar, porque en Miami yo he notado que es un crisol de fundición muy, muy, muy interesante, maestro, porque como ahí confluyen tantas culturas Claro. en esa región, ¿verdad? Bueno, todo Estados Unidos es multicultural, pero en Miami hay una gran influencia latina y hay Claro. una gran influencia flamenca también. O sea, se ha despertado mucha inquietud por lo flamenco. Y entonces ahí se han, por ejemplo, hay. Por ejemplo, se dan fusiones como Gypsy Cumbia, por ejemplo. Gypsy Cumbia, se puede imaginar, o sea, los gitanos con la cumbia, por ejemplo, merengue ska, algo así como el ritmo ska con merengue, y lleva, bueno, ahí se dan unas fusiones increíbles, ¿verdad? Por Claro. la influencia que hay de muchos. Entonces, como yo he tocado con muchos músicos de ahí, yo digo, aquí se puede hacer un proyecto interesante de mezclar algunas cosas, digamos, de lo de mismo de los ritmos garífunas de Honduras, con otros ritmos de ahí, del Caribe, que podrían ser la plena, que podría ser la soca de Trinidad y Tobago. Hay cosas que podrían Interesantísimo, qué mezclar. bonito. Sí, A ver si nos contará. y la influencia flamenca que ahí es fuertísima. De hecho, Claro. ahorita pues conocí a un gran guitarrista flamenco, a José Luis de la Paz, que él es un maestro, bueno, de origen español, pero que ya tiene una escuela del flamenco ahí, ya En pues, Miami. ya montada, por decir así, en Miami. Y entonces yo creo que por ahí, esa es mi inquietud, por lo menos por el momento, ¿verdad? Wow, Así que vamos a ver qué perfecto. pasa. Entonces ahí Sí. están los tres, perfecto. ¿Cuál es su película favorita? Bueno, a mí mi favorita, que la he visto como 50 mil veces, es Gladiador. Gladiador. Okay. No sé por qué, la escena que pelea el gladiador con los leones, con los tigres, eso no me aburre, no, nunca me aburre. Fíjese que normalmente yo no soy mucho de películas, pero esa película nunca me aburre, siempre me gusta y ese carácter épico que tiene, ¿verdad? Me encanta, me Claro, encanta. claro, claro. ¿Su comida favorita o el plato preferido? Ah, bueno, tengo varias comidas favoritas, pero
Creo que me gusta bastante la comida mexicana, me gusta mucho el picantito. Y Ese pero su plato picante, preferido. ¿qué podría decir? Bueno, mire, a mí me gusta mucho la carne. Yo creo que también me identifico con la comida argentina, con el churrasco, por ejemplo. Churrasco Churrasco argentino. argentino, ahí sí, o puyazo, un puyazo. Claro. Yo creo que sí, yo creo que por eso dije mexicano, pero es más que todo, creo que lo que es carne, en verdad, eso me encanta, ya con un poquito de picante y Me hizo el dar romero. hambre ahorita. Ya le dio hambre, papá. Bueno, yo creo que ya no está hambrita, ya. Cortamos, dice, ya, comer, vas a cenar. Bueno, perfecto. Ya estamos terminando con las preguntas. Entonces, otra, ¿qué le gustaría, cuál sería el mensaje que le gustaría dejar aquí en el mundo? ¿Qué le gustaría, por ejemplo, que le escriban en su lápida o cómo lo recuerden? Un poco así. Me recuerden. Sí. Pues yo quiero ser recordado como el violinista que transmitía amor desde el violín hacia la gente, que tocaba Bonito. corazones. Yo no pretendo ser el violinista que era el más virtuoso, el mejor. Yo creo que ya esa parte la trascendí, gracias a Dios, y ahora estoy más enfocado en poder dejar una huella en el que me escuchó alguna vez, Ah, ¿verdad? ya. Dejé ahí, conmoví a esa persona con tres notas sencillas, pero logré conmover Listo. ese corazón. Sí. Perfecto. Y como última, si nos puede contar algo breve, alguna historia cómica que le pasó en su vida, en su trabajo, o en algo para poder compartir un poquito con nosotros. Bueno, me acuerdo una vez con Sergio Suazo que fuimos a tocar a una boda, ¿verdad? Y entonces los muchachos que se casaban eran dos muchachos que venían de un pueblo, pero que habían logrado hacerse profesionales y llegaron a tener buenos trabajos y ellos se sentían muy contentos y querían darle un toque elegante a su boda con buena música de violín y piano, ¿verdad? Vaya. Pero la mayoría de su familia venían de un pueblo y entonces cuando llegó toda esta gente, algunos venían con botas, otros venían de sombrero, vaqueros y todo. Y tal vez ellos pensaban que iban a encontrar alguna marimba o algún mariachi o algo así Claro. a boda. Y cuando nosotros estamos tocando, vemos que en aquellas mesas solo había gente de rancho, pues de pueblo sentada. Bueno, sin menospreciar, pero lo que le quiero decir es que no era gente que venían del interior, pues de otra Claro. comunidad. Entonces, cuando acordamos, apareció ya un mariachi tocando y ya nos dijo la señora, la dueña de la boda: "Ay, maestro, disculpen", dice, "pero vamos a tener que terminar ya porque la gente quiere bailar aquí con el Y mariachi. los dejaron, por favor, cállense, ya Así que por favor, terminamos. ahuequen el ala y gracias por todo". Entonces me dio mucha risa porque, bueno, al final Sergio estaba muy molesto porque, bueno, dice, "¿cómo es posible?". "No se preocupe, Sergio", le digo, "si, bueno, digo, por lo menos ya nosotros cumplimos", le digo. Vamos a comer. "Vamos a comer", le digo, "sí, ah, pues sí, nos dijeron que si nos queríamos quedar a comer, que no había problema". Bueno. Realmente, no, muchas gracias. Ha sido muy, muy, muy bonita esta entrevista. Quería compartir solo esta última cosa. Es el reconocimiento de la Fundación Filarmónica de San Pedro Sula y de la Escuela de Música Victoriano López. Otorga el presente reconocimiento al maestro Ángel Ríos, en agradecimiento por su valiosa participación y gran aporte al conversatorio sobre el arte de la improvisación. Y nosotros ahora estamos con esa frase porque es un hondureño de oro. Entonces, muchas gracias, querido maestro Ángel, por poder estar ahorita aquí con nosotros. Y bueno, nos vemos la próxima, seguramente esperemos pronto. Muchas gracias, maestro, por ese diploma de reconocimiento. Muy halagado, muy honrado. Muy honrado también y agradecido por la invitación, como se lo había dicho al principio. Pues me he sentido muy cómodo platicando con ustedes, músico a músico, pues como dicen aquí, ¿verdad? Entre negros nos entendemos y nos hemos sentido pues muy bien. La verdad, maestro, Muchas gracias. a decirle gracias a los jóvenes que estuvieron pendientes de la charla y bueno, a los padres también de la escuela, que sigan motivando a sus hijos, ¿verdad? Que sigan adelante porque tal vez algunos no se dediquen a la música profesionalmente, pero quiero decirles que todas estas experiencias a uno lo marcan, lo enriquecen como ser Enriquece humano mucho, y no es tiempo perdido, jamás ni dinero ni recursos, porque las satisfacciones son demasiado, demasiado grandes. demasiado grandes, Sí. sí.
Muchas gracias, entonces. Esperemos que lo tomen en cuenta y realmente muy honrados. Y hasta pronto, pues, hasta pronto, que cuando ya comencemos, lo vamos a invitar seguramente a la escuela para que venga con nosotros a compartir un poco más. Muchas Bueno. gracias, maestro. Pues estamos pendientes y un cafecito por ahí también, Claro pronto. que sí, claro que sí. Gracias, pues. Muchos saludos. Hasta Igualmente. luego, pues, maestro. Chao, chao. Hola. Buenas.